Vamos a ver la entrada de nuestra quinceañera en esta preciosa hora de la tarde, nuestra hermana Marlin Cruz. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos. Hermanos, sean todos bienvenidos en esta tarde. Estamos en acción de gracias celebrando a nuestro Señor Jesús, que le ha concedido el privilegio de cumplir 15 años a Marilyn. Y en esta tarde todos unidos estamos para poder recibirla. Recibámosla con un fuerte aplauso a la quinceañera y a sus acompañantes. Recibamos con un fuerte aplauso a Angelina Sandoval. También recibamos con un aplauso a Camila Arbolero. Recibamos con un fuerte aplauso a Kaylee López. También recibamos a Abigail Escalón. Recibamos con un fuerte aplauso a Helen Cortés. También nos acompaña la señorita Beatriz Mesa. Recibámosla con un fuerte aplauso. Thank you.
Así puestos de pies, vamos a dirigirnos en oración a nuestro Creador. Dice la palabra de Dios que sea de hecho o de palabra, sea para glorificar su nombre. Vamos a orar presentando este tiempo precioso delante de nuestro Señor Jesucristo. Padre bueno, te damos gracias en esta preciosa hora de la tarde. Gracias, Señor, que le das ese privilegio grande a Marilyn de estar cumpliendo sus 15 años. Señor, reconocemos que tú eres el dador de la vida. Tú eres nuestro creador, Señor, y gracias a tu favor, a tu misericordia, Señor, estamos en esta tarde haciendo público esta acción de gracia, declarando, Señor, que tú eres nuestro Dios y que todo, Señor, sea para exaltar tu glorioso nombre. Bendecimos cada tiempo, Señor, lo ponemos delante de ti. Presentamos la vida de cada persona, Señor, cada familia, cada amigo, Señor, que pueda, Señor, gozarse en tu presencia y todos juntos podamos venir a una sola voz agradeciéndote a ti, Señor, porque tú nos coronas de favores y de misericordia. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús declaramos en esta tarde un día de fiesta para ti. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pueden tomar sus asientos y dice el Salmo 149 del versículo 1 al 3. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sion se gozan en su Rey. Alaban su nombre con danza, con pandero y arpa. A él cantan alabanza, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con su salvación. Por todo aquello que hará, por tantas promesas, por ser mi Señor, tu amor me ha traído hasta aquí. Hoy te doy gracias. Señor, te doy gracias, gracias, Señor. Te doy gracias, gracias, Señor. Gracias por darme toda libertad. Gracias por todo. Señor, por tu misericordia, Señor. Damos gracias por la vida de Marilyn, que le permite cumplir sus 15 años. También vamos a adorar al Señor en esta tarde. De su lado ya no más. Somos herederos con Jesús. Extranjeros
somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos permite, Señor, en esta tarde, Señor, de estar delante de ti adorándote, Señor, y bendiciendo tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Marilyn, Señor, que le permite, Señor, en esta tarde cumplir un año más, Señor, sus 15 años, Señor. Y por eso, Señor, sos digno, Señor, eres digno de toda la gloria y exaltación, Señor. Extraviado ya no nos llamas de vuelta a nuestro lugar, separado ya no más. Siempre a nuestro lado tú estás. Es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción, la tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una Señor, porque tu misericordia es grande con cada uno de nosotros, Señor. Queremos decirle a Marilyn en esta tarde que sea ella quien le diga al Señor que le entregue sus sueños, que le entregue sus metas, sus objetivos. Porque déjame decirte, Marilyn, que cuando tú le entregas tus sueños al Señor, Él se encarga de todo y Él comienza a orar en tu vida de manera maravillosa. Y así es con cada uno de nosotros, amén. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad haz en ello, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme. Enamórame de
Señor. Te bendecimos. Pueden tomar sus asientos. Y dice el Salmo 146: alaba, oh alma mía, Jehová. Alaba a Jehová en mi vida. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Y ese es el privilegio que el Señor nos da, de poder cantarle y de poder alabarle y glorificarlo a Él mientras Dios nos permita vivir en esta tierra. Vamos a dejar en un tiempo especial al hermano Francisco Medina aquí juntamente con sus hijos. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Pues damos gracias a Dios, hermano, porque de verdad estamos en una fiesta con Jesús, ¿verdad? Y le damos la bienvenida a todos los... todas las amistades que estaban esta tarde, ¿verdad? Todos mis hermanos que han venido de San Marcos, Y, de todo, ¿verdad? De todos lugares. Todos los amigos que están con nosotros en esta tarde también. También Dios bendiga a todos los televidentes que están viendo por el Canal 7, ¿verdad? También, Dios les bendiga. Y así, hermanos, que vamos a cantar, vamos a felicitar a la cumpleañera, Marilyn. Pues una bendición, hermanos, que el Señor les ha dado esa fortaleza para que puedan guiarla, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor manda, hermanos, que cuidemos a nuestros hijos, ¿verdad? ¡Qué día tan alegre! ¡Qué día tan feliz! Por ser tu cumpleaños, hoy te felicitamos. Hoy te felicitamos con todo el corazón y a Dios le suplicamos, le dé su bendición. Que goce de la paz, que goce del amor, que goce de la vida. Que Dios te concedió. Que goce de la paz, que goce del amor, que goce de la vida. De ser hija de Dios. En este día vienen regalos para ti. Algunos son muy grandes y otros muy pequeños. Tú me has amado.
doy, Señor, por la paz que me da. Gracias te doy también, porque a mi lado estás y le has dado a mi ser. Venimos todos con alegría para desearte felicidad. Hoy hasta el cielo se ve más claro, las estrellitas que ya no están. Hoy que es el día de tu cumpleaños, Dios te ha dado un año más. Hoy sol ya viene para alumbrarte y así desearte prosperidad. Felicidades, felicidades, deseamos todos de corazón. Felicidades, felicidades en los caminos de mi Señor. Pedimos todos que te levantes y que le demos gracias a Dios. Las aflicciones hay que olvidarlas, pues hay victoria. Deseamos todos de corazón felicidades, felicidades en los caminos de mi Señor. Este día lleno de alegría y de amor, todos vienen a ti. Sus brazos traen un recuerdo que por siempre durará. Tu niñez y tu adolescencia han pasado como un sueño. 15 años.
De mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos. En este tiempo se lo vamos a dejar al hermano Ezequiel, José Ezequiel, de allá de San Marcos, que tiene un tiempo especial para seguir alabando a nuestro Dios. Recibámoslo con un fuerte aplauso y gocémonos en el Señor siempre. Dios les bendiga en esta tarde, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga más. Este es el día inolvidable en que tú cumples un año más, y los rayitos del sol amanecen y están relucientes igual como tú. Ese es el día inolvidable en que tú cumples un año más, y los rayitos del sol amanecen y están relucientes igual como tú. Todos los hermanos hoy te saludamos y todos deseamos que seas muy feliz. En tu cumpleaños Dios está presente y le suplicamos que te dé su bendición. Alístate pronto, querido hermano, que llegó la hora de partir el pastel. Y los hermanos que están de visita tienen deseo de comer pastel. Todos los hermanos hoy te saludamos y todos deseamos que seas muy feliz. En tu cumpleaños Dios está presente y le suplicamos que te dé su bendición. Este es el día inolvidable en que tú cumples un año más, y los rayitos del sol amanecen y están relucientes igual como tú. Todos los hermanos hoy te saludamos y todos deseamos que seas muy feliz. En tu cumpleaños Dios está presente y le suplicamos que te dé su bendición. Quiero felicitarte, y he venido a cantarte en tu día feliz. Y que coros celestiales te encuentre gozando de felicitación. Que mi Dios amoroso te encuentre bendiciendo en tu día también, para que cuentes las horas que has vivido juntos con mi Señor, y para que cuentes las horas que has vivido juntos con Cristo mi Señor. Y he venido a cantarte en tu día feliz. Y
que mi Dios amoroso me encuentre bendiciendo en tu día también. Para que cuentes las horas que has vivido juntos con Cristo mi Señor. Dios es maravilloso. Cuando tú celebras un día especial, tu corazón se llena de paz, de felicidad. Por eso vamos a cantar esta alabanza al Señor. Oh, qué lindo. Oh, qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro del corazón. Pareciera que uno está en los cielos o delante del trono del Qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro del corazón. Pareciera que uno está en los cielos o delante del trono del Señor. Busca la paz, olvida el enojo, busca la paz que viene de Dios. Busca la paz, olvida el enojo, busca la paz que viene de Dios, que viene de Dios, que viene de Dios. Qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro del corazón. Pareciera que uno está en los cielos o delante del trono del Señor. Busca la paz, olvida el enojo, busca la paz que viene de Dios. Busca la paz, olvida el enojo, busca la paz que viene de Dios, que viene de Dios, que viene de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nos gozamos en nuestro Dios. Imagínense qué lindo es el poder cantarle a nuestro Dios, que dice su palabra que Él manda a callar a sus ángeles para escucharlo a usted y a mí, alabándolo y glorificando su nombre. Y ahora vamos a continuar con el programa. Y dice Proverbios 3, 13 y 14, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Y dice Proverbios 4, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Y en este momento vamos a un tiempo especial, y es en el tiempo de la palabra, el tiempo en el cual el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y voy a hacer pasar aquí a mi esposo para que sea el Señor quien lo use en esta tarde. Señor los bendiga esta tarde, hermanos. ¿Cuántos están felices esta tarde? Amén, le damos una buena ofrenda de palmas al Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, queremos felicitar a esta
Preciosa quinceañera, mira hermano, qué bonita te ves, Marilyn, de verdad que te felicito. Amén. Feliz cumpleaños, Marilyn. Dios bendiga a mi hermano Raúl, hermana Daisy y a nuestra organizadora Wendy. ¿Dónde está Wendy? Ahí anda dando vueltas por todos lados, allá está. Dios bendiga, ¿verdad? Aquí está William también, su familia. Ah, por ahí vi que andaba William. Gloria a Dios. Hermanos, esta es una familia que ya tenemos bastante de tenerles aquí en la iglesia. Yo creo que Marilyn quizás tenía, como cuántos años quizás habrá tenido la Marilyn cuando vino aquí a la iglesia. Hace como 2 o 3 años, ¿no? Estaba chiquitita, miren hermanos, cómo el tiempo ha pasado, ¿verdad? Yo me recuerdo que la hermana la traía ahí toda. Ah, no cuento mejor, hermano. Así, esta familia ha sido especial para nosotros, hermanos. Dios bendiga a todos los que les han apoyado. Wendy me decía que tienen una tía, ¿verdad?, que les ha apoyado. Bueno, la familia les ha apoyado en general. Dios bendiga a los hermanos de la iglesia también, que han apoyado también a mis hermanos. Ya el hermano les va a poder dar gracias a todos. Y hermanos, es una fiesta de verdad. Gloria a Dios por los hermanos que ya cantaron al Señor. Nos hemos gozado en la presencia de Él. Y en esta hora, hermanos, le damos gracias al Señor porque también Él nos quiere hablar a través de su palabra. Y hermanos, de verdad, sabemos que esto conlleva, ¿verdad?, un esfuerzo, todo lo que mis hermanos han hecho. Dios bendiga también a las chicas aquí que le han servido también de damitas de honor. Aquí también queremos bendecir a Xiomarita, a Samantha, que han sido las hojitas, y también los capullos aquí, Raquel Mesa y también Ezequiel. Gloria a Dios, a todos, Señor me lo bendiga. Ahora sí encontré acá, queremos saludar a Ashley Lemus, que también ha apoyado a Marilyn con ese precioso vestido también, ¿verdad? Gloria a Dios. Y también queremos agradecerle a Guadalupe, Ana Guadalupe Lemus, quien pues ha también pues patrocinado, hermanos, todo lo que es los elementos también que vamos a utilizar esta tarde. A todos los hermanos, el Señor me los bendiga. Dios bendiga a los hermanos que han venido de Agua Caliente. ¿Dónde están los hermanos de Agua Caliente? Allá están los hermanos, gloria a Dios, un buen número. Los hermanos de San Marcos, aquí están los hermanos, hermanas, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno. Hermanos de La Y, allá están los hermanos, gloria a Dios. De Texas, ¿dónde están los hermanos de Texas? Un montón de hermanos, ¿verdad? Santa Ana también, aquí tenemos Santa Ana, gloria a Dios. Miren, hermanos, este cumpleaños ha estado bueno, hermanos, gloria a Dios. Y sigue, hermanos, porque esto apenas comienza. Miren, allá está el pastel. Allá me dijo Wendy que habían unos dulcitos. Después usted va a poder compartirlos, hermanos. Es para ustedes. Así que la gloria sea para el Señor en esta tarde. Estamos agradecidos con Él. Quisiera que nos pusiéramos en pie, hermanos. Vamos a meditar unos minutitos. Queremos tener una reflexión de la palabra del Señor también. Y fíjense, hermanos, que no encuentro, encuentro en este libro tan precioso como es el libro de Proverbios. Quiero llevarlos a Proverbios, hermanos. Miren qué precioso. Todo lo que el Señor habla en su palabra es tan especial, hermanos. Y queremos darle unos consejos aquí a Marilyn, pero nos va a servir para todos esta palabra, hermano. Porque miren, hermanos, yo creo que después de lo que ha marcado, yo no sé si a ustedes, pero esto de la pandemia, hermanos, ¿verdad que marcó nuestra vida, hermanos? Es que miren, hermanos, nunca había pasado, yo nunca había vivido eso, hermano. Que todo el mundo, ¿verdad?, se paralizó. Y tuvimos que entrar a nuestras casas,
Y hermanos, es una cosa terrible. Y hoy más que nunca, hermanos, dígalo conmigo, debemos aprender, digámoslo esta tarde, debemos aprender a valorar, ¿qué cosa, hermanos? La vida, ¿verdad? Vea lo que dice Proverbios. Quiero que abra su Biblia en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo del 1 en adelante, vamos a leer. Hermanos, esta es una exhortación a la obediencia, fíjense, para poder apreciar, para poder valorar, hermanos, la vida. Dice, hijo mío, en este caso, hermanos, vamos a aplicarlo a la vida de nosotros. Hijo mío, y si aplicamos, lo personalizamos a la vida de Marilyn, le vamos a decir, hija mía, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos. Escuche esto, hermanos, porque largura de días y años de vida, y lo que cantaba el hermano José Ezequiel, y paz, dice, te aumentarán. No nos pusimos de acuerdo con el hermano, solo le dije que pasara a cantar, pero mire, es que el Señor es fiel. Y dice otra vez, Marilyn, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, Marilyn, y hallarás gracia y buena opinión. Fíjate, Marilyn, como lo hizo Jesús ante los ojos de Dios y de quién, de los hombres. Marilyn, dice la palabra, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque medicina será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Cuántos quieren orar conmigo esta tarde, hermanos? ¿Quieren recibir palabra del Señor esta tarde, hermanos? Oremos al Señor en esta tarde. Padre, buen Dios, aquí estamos, Señor, una vez más delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Gracias por Canal 7. Gracias por el Facebook también del canal. Mi hermano Edgardo, Señor, que está haciendo posible esta transmisión, Señor. Y gracias por cada uno de los hermanos, amigos, que está participando de esta fiesta, Padre. En esta tarde, Señor, queremos que nos hables una vez más a nuestros corazones, Señor. Enséñanos, Padre, a valorar, Señor, la vida, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre, Padre, es tu misericordia. Y estos 15 años que les has regalado, Señor, a Marilyn, Señor, son 15 años en que la hemos visto crecer, Señor, aquí en medio de nosotros, Padre. Gracias por sus papás, hermano Raúl, hermana Daisy. Gracias por su familia que se ha hecho parte de esto, Señor. Devuélveles multiplicado a todos los que han aportado, Señor, para tu gloria, Señor, y para tu honra. Los bendecimos y te pedimos tu palabra, Señor. Si hubiese alguien enfermo aquí, Señor, si hubiese alguien que se siente mal, Señor, en tu nombre, Padre, yo te pido que le des un espíritu, Señor, de sanidad, Padre. Reprendemos, Señor, todo aquello, Señor, que está estorbando, que está, Señor, tratando de distraer, Señor, toda distracción, Padre. Y queremos decirte que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Tú mereces gloria, Padre, y tú mereces honra, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta preciosa hora, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús oramos, Padre, y te bendecimos. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos alaban al Señor esta tarde? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenidos todos, hermanos, a este lugar. Miren, hermanos, vieran qué precioso se ve desde aquí. Todos se ven como que se hubiesen bañado todos ahora, hermano. Bien bonito se ven todos, hermano. Yo creo que sí, ¿verdad, hermanos?
Y nos ha dado chance el agua, hermano Raúl. Porque mire, como a las 12 estuve allá en San Marcos, hermanos. Hermanos, ahí en San Marcos hacen una sopa, hermanos, de gallina riquísima, hermano. Vieran qué rico. Y miren, el agua estaba pero a punto de caer, se oía. ¡Pum! Le hacían los truenos allá. Ay, dije yo, a ver si no llega toda mojada la Marilyn al culto, dije yo. Pero miren, hermano, le hizo buen tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios. El Señor ha sido bueno, hermano. El hermano, si alguien necesita sillas, creo que tenemos un poquito más. No veo que hayan puesto las de la iglesia, pero yo creo que la mayoría estamos sentaditos. Gloria a Dios, hermanos, por este tiempo que el Señor nos está regalando. Bueno, hermano, vamos a meditar sobre esta palabra, hermano. Valorar la vida, ¿verdad? Tan importante, hermanos. Yo no sé cuántas veces el hermano Raúl tuvo que salir corriendo y todavía toca, porque mientras estén en nuestras casas, están bajo nuestro dominio y tenemos la responsabilidad de ayudarles, ¿verdad? Pero ¿cuántos de los que están aquí? Levánteme la mano los que son papás. Levanten la mano los papás y las mamás. Todos casi, hermano. Solo estas hipotas de aquí no han tenido hijos, hermano. Pero la mayoría, hermano. ¿Verdad que cuando se enferman los niños, hermanos, sale chaqueteado uno, ¿verdad? Patas, ¿para qué te quiero? Para el doctor. ¿Cuántas veces, hermanos? Quizás el hermano Raúl, ¿verdad? La hermana Daisy tuvieron que salir, hermanos, corriendo para que Marilyn pudiera estar bien de salud, para que pudiera crecer, para que se pudiera desarrollar. Y fíjense, hermanos, les quiero contar algo. No le vayan a decir a la Wendy porque no está ahorita, pero creo que ya le pasó del porte a ella, ¿ves? La Wendy es la primera, hermano. Pero la Marilyn, a ver qué le dieron, qué tamaña se ha hecho, ¿ves? Y hermanos, así es esto, ¿verdad? Entonces, el valor, hermanos, el poderle dar valor a la vida, el poder saber, hermanos, que el Señor, hermanos, nos manda a que valoremos la vida. Uno de los consejos y de cómo vamos nosotros, hermanos, a valorar la vida, en primer lugar, hermanos, es precisamente, hermanos, honrando su palabra. Su palabra, Marilyn. Si vos aprendés a valorar la palabra del Señor, vas a saber que es la guía, que es realmente esa luz que necesitamos. Marilyn, si te pudiera dar un consejo esta tarde, ese sería mi mejor consejo. Que aprendas a valorar la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la luz, es la guía, es la lámpara, ¿verdad? Y así dice esta palabra: hijo mío, dice, no te olvides de mi ley. Y tu corazón, dice, guarda mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida se te aumentarán. Imagínense, hermanos, cuando nosotros atesoramos el consejo de la palabra, cuando atesoramos la ley del Señor, hermanos, aprendemos nosotros que es la bendición del Señor. Así que Marilyn, por nada del mundo, dejes que de estudiar, de meditar en la palabra del Señor. Dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Eso es de gran valor. El poder guardar esa palabra y poderla valorar como lo que es. El Señor nos ha dado el privilegio esta tarde a nosotros de poderle presentar una Biblia a Marilyn. Y para mí no hay cosa más linda. No hay privilegio más lindo que poder, hermanos, presentar delante del Señor esa buena palabra, esa palabra de verdad. Así que Marilyn, por nada del mundo no permita, ¿verdad?, que
tu corazón se llene de otras cosas. Quizás se llene de orgullo, de vanidad. Pero la palabra es lo más importante. El versículo 3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Marilyn, no permitas que nada ni nadie dañe tu corazón. Ni abras a cualquiera la puerta para dañarlo. Creemos por fe que esta es la palabra del Señor, la que nos guarda, la que nos guía, la que nos bendice. Y tal como dice ahí la palabra, hermanos, no debemos permitir que nada dañino, ¿verdad?, entre a nuestro corazón. Y no debemos abrir la puerta a cualquiera para que dañe nuestro corazón, sino por el contrario, debemos, hermanos, estar atentos para el consejo de la palabra del Señor. Una de las cosas que necesitan saber, por ejemplo, las jovencitas y jovencitos, los niños y las niñas, necesitan saber que su cuerpo, y esto es lo segundo, su cuerpo, valoren su cuerpo, su vida, su corazón. Hermanos, esto es importante, que les enseñemos a nuestros niños. Miren, hace poquito estuvimos en una conferencia donde, hermanos, veíamos las estadísticas. De cada 10 niños, hermanos, de cada 10 niños, 4 niños están siendo dañados, o jóvenes que están siendo perturbados. Y los jóvenes y los niños necesitan entender el valor que el Dios les da a sus vidas, a sus cuerpos. Por eso es que la palabra nos enseña, hermanos, por ejemplo, lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice la palabra del Señor: porque habéis sido comprados, dice, por precio. Glorificar a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales, dice la palabra, son de Dios. Marilyn, el poder agradar al Señor con tu cuerpo es la mejor ofrenda que tú le puedes dar a Él. Esa pureza, ese buen testimonio. Hermanos, los jóvenes sufren bastante en esta área, ¿verdad? Porque a veces no les son tomados en cuenta y de repente hacen cosas de rebeldía, de situaciones. A veces es por llamar la atención. Pero qué lindo es cuando un jovencito, una jovencita, hermanos, aprende a valorarse, aprende a darse el valor que el Señor le ha dado. Porque yo quiero decirte, Marilyn, que el Señor te ha dado un valor incalculable. Toda esta gente que vos ves aquí ha venido porque de alguna manera te quiere mostrar el cariño, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que hoy estamos en un tiempo en que la gente le cuesta salir por el invierno, por tantas cosas, ¿verdad? Pero qué lindo, hermanos, que miren, totalmente lleno esto. Y a ver si no nos ahogamos del calor, porque yo veo que por todos lados cerraron ya, hermano. Le tenemos miedo al agua, ¿verdad, hermanos? Bueno, pero qué lindo, hermanos,
que podamos estar aquí y poder valorar, hermanos. Miren, hermanos, cuando un joven aprende a valorar su cuerpo, es que aquí la palabra lo está diciendo, ¿verdad? Dice, hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Miren qué lindo esto, hermanos, ¿verdad? Una cipota que se cuida para el Señor, un cipote que se cuida para el Señor, ¿verdad? Que no anda ahí de, como dicen, de flor en flor, ¿verdad? O de novio en novio, novia en novia. Yo no sé cómo le dicen ahora a los novios, hermano. Todavía creo que les dicen novios, ¿verdad, hermano? No me acuerdo cómo es que le dicen cuando un cipote anda con una y otra, como que fueran Don Juan, ¿verdad? Y a las bichas, ¿cómo les dicen a las bichas, hermano? Pero qué lindo, hermanos, cuando una niña, un joven se guarda, se cuida para el Señor, ¿verdad? Podemos, hermanos, dice que el Señor le da gracia ante los ojos de Dios y ante los hombres. Cuando una cipota se guarda, se cuida, ¿qué es lo que dice? Ah, dice, no, esa... Yo a veces le he recomendado a los hipotes aquí, lástima que no se quieren casar casi, hermano. No, porque yo le digo, mira, esa cipota, mira qué bonita, le digo, mira, bien cabal. Y a veces se animan, pero al ratito los veo todos descuachipados, ¿no? No me hacen caso, mira. Pero a vos no, todavía no, madre, no te vayas, todavía te falta, ¿verdad? Pero el valor, hermanos. Lo tercero, hermanos, hoy más que nunca debemos aprender esto, a valorar, ¿qué cosa? ¿Cómo dice ahí? A valorar, ¿qué cosa, hermanos? El tiempo, ¿verdad? Marilyn, si tú aprendes a valorar, mire, dice que el Señor da largura de vida, años de vida, dice. Son promesas, promesas del Señor para los jóvenes, para poder, hermanos, valorar. Efesios también habla de esto, de aprender a valorar el tiempo. Efesios 5, específicamente lo que dice el versículo 15, dice, mirad pues, dice, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos, dice, de cuál sea la buena voluntad del Señor. Mire, hermanos, qué precioso poder valorar, ¿verdad?, el tiempo. El Señor quiere que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Yo desafío a todos los jóvenes que están aquí que se puedan preparar. Prepárense, aprendan un oficio, estudien si el Señor les permite estudiar. Prepárense en todas las áreas que puedan. Aprovechen bien el tiempo. Porque saben una cosa, hermanos, el tiempo pasa. De repente uno, hace 15 años, Marilyn apenita, si era una criaturita, hermanos, apenita, un niño recién nacido, ¿verdad, hermanos? Bien chiquitín. Anoche ni pude chinear a un niño, me dio nervios, bien chiquitito, casi que en mi mano. En mis dos manos, en una mano la cabecita y en la otra mano el cuerpo. Bien chiquito. Apenas 22 días tenía ese niño que vi anoche. Y la Marilyn creo que hasta más chiquita que ese niño era. Pero miren ahora cómo se ha hecho. Tamañota, ¿verdad? Bien grande. ¿Pero qué significa eso? El tiempo pasa rápido, hermanos. Se va. La juventud tiene que aprovecharla, preparándose,
aprendiendo. Mire, aquí como iglesia hay taller de música. Aquí está Eber, mire. Ahí pasa él con su instrumento. Si alguno quiere aprender a tocar, acérquesele. Y él puede enseñarle ahí. Ahí me das algo por la propaganda, ¿viste? Aquí tenemos a Carlito, el de computación. Ahí le estamos dando taller de computación a los muchachos. Está el taller de panadería. Ahí estaban. Taller de, un día de esto estaban elaborando unas piñatas. Graduamos también jóvenes que aprendieron a hacer flores. Es que hay oportunidades, ¿verdad? Fíjense que ayer estuve con una muchacha, antier, en la capacitación, llegó una muchacha, adivinen a los cuántos años, la dejaron solitas, su mamá la abandonó, la dejaron con el papá que era borrachito, tenía 6 años, hermano, 6 o 8 años, y a ella le tocó trabajar. Crió a sus 2 hermanitos, con 8 años salía a vender. Lo que hallaba, dice que salía a las calles a vender. Pero Dios la encontró, fíjese. Y ella le creyó al Señor. Y vieran qué testimonio más grande tiene ella. A mí me regaló una carta. Nos hizo una carta ahí del testimonio de ella. No la traje, pero yo tengo esa carta. Todo se la agitó, yo le dije... Mirá, le dije yo voy a dar tu testimonio. Y me dijo, hermano, yo le regalo mi carta. Entonces, miren, hermanos, como pudo, fíjense, a pesar de que sola se crió, a los 15 años, ella se tuvo que ir de su casa porque ya no aguantaba. Su papá era alcohólico y se abusaba de los niños, de ella, y salió de su casa. Pero saben que sacó el bachillerato, hermanos. Sacó el bachillerato y ahora trabaja, fíjense, en un proyecto de estos. O sea que cuando alguien quiere aprovechar el tiempo, hermanos, no importa la circunstancia. Miren. Así que jóvenes, ustedes que tienen a sus papás, a veces los papás que nos ha tocado, yo no sé si el suyo es enojado, como sea, pero valórelo. Ya les voy a hablar un poquito más de esto. ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres? Porque eso es lo cuarto que les quiero hablar. Marilyn, tenés que valorar a tu papá y a tu mamá. Este hermano Raúl, miren, la hermana Daisy, se han rebuscado. De verdad. Y ya le dieron bachillerato a Wendy, ¿no? William está trabajando. William, ¿por qué no quiso estudiar? Pues casi, no, porque también lo apoyaron. Pero gracias a Dios ha salido trabajador también. Eso es lo importante. O sea, que aprendan, ¿verdad? Un oficio, que trabajen. La hermana Estercita me decía, mire, yo me sacrifiqué por mi hija y le di su estudio. Entonces, a veces no tenemos el apoyo de los papás, pero tenemos que saber una cosa bien importante. Tenemos un Padre Celestial que nos ama y que nos bendice. ¿Cuántos se alegran de tener a ese Padre que es sobre todo? Amén. Y la palabra precisamente dice que honremos. Mire qué dice Proverbios 17:6. Quiero llevarlo ahí y se va a dar cuenta usted, hermano. Yo creo que ya pueden ir abriendo las ventanitas, hermano, porque si no nos vamos a ahogar aquí. En que sea unas cuantas para que llegue un poquito de gloria a Dios. Proverbios 17, específicamente en el versículo 6, quiero leérselos. Ya sabemos que Efesios habla de honrar a nuestros padres y que le demos esa bendición.
Pero mire, dice, corona de los viejos son los nietos. ¿Y qué más dice, hermanos? Y la honra de los hijos, dice, sus padres. Marilyn, tenés que aprender a valorar el esfuerzo que hacen tus papás. Si la hermana Daisy tiene como 2 semanas de no dormir. Una, porque andaba detrás de la hermana todo el tiempo. Voy a aprovechar a dar el comercial, hermana. Y otra también porque andaba en la cabeza que tenía que dar. Yo no sé cómo va a ser para darlos comida a todos, hermano. Ojalá que le alcance, hermano. Ahí si no alcanza, ahí me dan que sea un poquito, hermano. No, pero sí va a alcanzar, va a alcanzar. Primero Dios, yo voy a orar para que se multiplique la bendición del Señor, hermano. Porque no queremos que nadie se vaya sin comer. A mí me está llegando, aquí en este lugar llegan olores y sabores de todos lados, fíjense. Vieran qué rico, hermano. Vieran qué rico ese. Así que, o sea, escucharlos, Mar. Amá a tu papá. Honralos cada día de tus vidas. Miren, hay hijos desagradecidos, hermanos. Los papás se rebuscan. Y cuando ellos crecen, ¿qué pasa? Ahí los quieren tener de menos a los pobres papás. Pero por eso dije que cuántos papás habían aquí. Mire, papá, esfuércese por sus hijos. Ay, si ellos no le agradecen, que vean, va, pero los hijos que están aquí tienen que aprender a agradecerle a los papás. Los papás son un regalo del Señor que el Señor nos ha dado. Así que, Marilyn, mi consejo, y el último consejo que te puedo dar esta tarde, y es para todos: valorá tus propósitos, tus sueños. Yo no sé quién de los hermanos dijo eso aquí. No sé si Danielito, alguien fue que dijo. Que nunca dejen de, cipotes, hijos, muchachos, nunca dejen de soñar. Pídanle a Dios sus propósitos. Que nada ni nadie puede detener sus sueños. Pongan las cosas en el Señor. Marilyn, Dios te ha puesto sueños en tu mente, en tu corazón. Perseguilos, hija. No te detengas. Esforzate. Y Dios te va a dar la victoria. Porque el Señor es bueno. ¿Para cuántos ha sido bueno el Señor, hermanos? Le puede dar una buena ofrenda de palmas al que vive y permanece para siempre. Ustedes se saben hasta de memoria Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué lindo poder entender esto, hermano, que el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso el Señor dice en su palabra, Marilyn, Proverbios 3:5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos sus caminos y Él, dice, va a enderezar nuestras veredas. Teme a Jehová, porque dice que la presencia del Señor es medicina a nuestro cuerpo, refrigerio a nuestro hueso. Termino con esto, hermanos, porque el versículo 13 de esta palabra está hablando, el versículo 9, perdón, de esta palabra está hablando de honrar al Señor. Y dice, honra al Señor con tus bienes, honra al Señor con tus primicias, honra al Señor con todos esos frutos. Hermanos, si aprendemos a honrar al Señor con nuestra vida, Dios siempre nos va a honrar a nosotros. ¿Cuántos lo creen? Así que, Marilyn, esta tarde mi desafío para ti es eso.
que puedas valorar la vida, valora el tiempo, tu cuerpo, hija, la palabra del Señor, valora a tus papás y nunca dejes de perseguir esos sueños que el Señor ponga en tu vida. Hermanos, aprendamos a valorar la vida. Hoy le damos gracias al Señor por esa vida que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos se sienten agradecidos, hermano? ¿Quisieran orar conmigo esta tarde, hermanos? ¿Alguien quiere orar conmigo y decirle al Señor que le amamos? ¿Por qué no cierra sus ojos en esta hora? Y vamos a orar al Señor. Padre, buen Dios, que estás en gloria, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque estás en medio de nosotros, Padre. Queremos agradecerte, Señor. Hermanos, ¿cuántos le quieren pedir al Señor que nos ayude a valorar la vida, hermanos? Yo sé que aquí hay amigos que no han recibido a Cristo en el corazón. Ora, iglesia, vamos a orar. Porque si aquí hubiese alguien que no le ha dado su vida a Cristo, yo te estoy diciendo algo esta tarde: no estás valorando la vida, porque la vida la da el Señor. La vida solo puede venir de Dios. Y si tú no aprendes a valorarla, no vas a obtener las promesas del Señor. Pero el Señor te hace un llamado esta tarde. El Señor te dice: dame, hijo mío, tu corazón. La palabra dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, yo entraré y cenaré con él. Esas son las promesas que el Señor ha dado. Si esta tarde hubiese alguien, repito, que no le ha dado su corazón al Señor, yo le invito esta tarde que venga a los pies de Cristo, que empiece a valorar la vida. Cristo lo dio todo por nosotros. Así como el hermano, hermana Daisy, hermano Raúl, se han preocupado por la vida de Marley, Cristo hizo aún más, hermanos. Y ellos lo han hecho por su hija, pero Cristo lo hizo por todos nosotros. Él dio hasta la última gota de su sangre para que todos obtuviéramos salvación y vida eterna, el perdón de nuestros pecados. ¿Hay alguien que esta tarde le quiera dar su vida al Señor? Yo le invito a que lo haga. ¿Qué tal si quiere hacer una oración conmigo? Cierra tus ojos, iglesia, porque mientras tú estás orando, yo sé que Dios está salvando vidas. Porque no solo es los que estamos aquí adentro, sino que por medio del canal 7 nos están viendo también, por medio del Facebook. Hay vidas que necesitan urgentemente valorar ese regalo de la salvación. ¿Habrá alguien que esta tarde quiera hacer esta oración conmigo? Dígale: Señor Jesús, esta tarde yo quiero aprender a valorar la vida, Señor. Yo quiero recibirte a ti en mi corazón. Los niños pueden hacer esta oración conmigo también. Dígale al Señor: yo te quiero recibir en mi corazón, en mi mente. Ven a mi vida, Señor. Yo te hago parte de mí, Señor. Yo te recibo esta tarde como mi único y suficiente Salvador, Señor. En el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Amén, Señor. Y amén, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Démosle una buena ofrenda al Señor, de palmas. Amén. Bueno, hermanos, vamos a pasar a un momento especial también. Queremos toda su atención porque vamos a tener, hermanos, el momento de la ceremonia. Hay unos elementos que le van a ser entregados a Marilyn, ¿verdad?
Y este es el momento especial, hermanos, que Dios nos ha regalado para poderle dar la palabra y para poderle dar también, hermanos, cada uno de los elementos que esta tarde le vamos a entregar a Marilyn. Tienen un valor, un significado, y esperamos que lo puedas recibir de parte del Señor, Marilyn. Queremos que te puedas poner de pie. Ponte de pie, Marilyn. Gloria a Dios. Y te van a ser entregados unos elementos esta tarde. Gracias, Jesús. En primer lugar, queremos hacerte entrega de la palabra del Señor. La palabra del Señor será, Marilyn, la lámpara que guíe tus pasos. Esperamos que la atesores con todo tu corazón. La entregamos como pastores tuyos. Sabemos que estás en un proceso de aprendizaje, de enseñanza. Y mi consejo es que, como dice aquí la palabra, la ates a tu corazón. Marilyn, que el Señor te bendiga y te guarde. Muchas felicidades. Quiero decirte en esta tarde que toda la belleza que el Señor te ha dado, que tú se la entregues a Él, que tú le sirvas a Él. Dice el Salmo 147, versículo 11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Por la misericordia del Señor, tú has llegado a estos 15 años, por el cual todos estamos gozándonos contigo, en acción de gracia, dándole las gracias al Señor. Y el sabio Salomón también decía de que todo en este mundo era vanidad y que el fin de todo hombre era el temerle a Jehová. Y ese es mi consejo que yo te doy como madre espiritual, que tú le temas al Señor, que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Te queremos mucho y adelante en el Señor siempre. Dios. El siguiente elemento que vamos a presentar, hermanos, dándole gracias al Señor, como les decía, por la vida de Ana Guadalupe Lemus, quien pues Dios puso en su corazón el poder pues bendecir la vida de Marilyn. Y vamos a entregarte en esta tarde, Marilyn, una corona que pues te corona de favores y misericordia, y como una princesa del Señor, pero sobre todas las cosas, que un día, ¿verdad?, el Señor te pueda colocar una corona incorruptible de vida. Así que vamos a llamar a Karina. Aquí está ella. Amén. Ella va a colocar una corona. Pues darle gracias a Dios, porque este día Marilyn está cumpliendo sus 15 años. Que Dios me la bendiga siempre, me la cuide, me la guarde. Y que este día quede grabado en su corazón, en su mente. Y qué mejor forma la de Daisy y Raúl, pues de darle gracias a Dios por los 15 años de Marilyn en esta ceremonia tan bonita. Gracias. El Señor dice en su palabra, hermanos, que aquellos que trabajan, ¿verdad?, para Él, un día recibirán una corona incorruptible de vida. Esto, hermanos, es perecedero.
Pero qué lindo, hermanos, cuando seamos coronados de parte del Señor. La Biblia dice en el Salmo 103, hablando acerca de la acción de gracias que le debemos dar al Señor, el reconocerlo a Él, hermanos. Dice la palabra, hermanos, textualmente: bendice, alma mía, Jehová, dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y dice en el versículo 3: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordia. Amén. Amén. Gloria a Dios. También tenemos, hermanos, otro elemento también. Hermanos, vamos a darle a Marilyn esta tarde un álbum. Ustedes saben, hermanos, que pues va a haber un recuerdo. Dios bendiga aquí a mis hermanos que están tomando también esas fotos para pues dejar evidencia, ¿verdad?, de esta bendición, de esta fiesta. Y Dios bendiga a Ana Guadalupe Lemus también, que Dios, pues, como les digo, le ha puesto en su corazón. Y aquí está para entregar este álbum su hermano, William Alexis Cruz. Así que va a pasar en este momento para hacer la entrega de ese álbum. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir con la entrega de los elementos en esta preciosa tarde, en esta ceremonia. Fíjate, Marilyn, que te vamos a entregar una muñeca también, para que nunca dejes de perder esa inocencia, que aunque pase el tiempo, y sabemos que Dios te está permitiendo una nueva etapa, dejas esa niñez, te conviertes de aquí en adelante pues una joven, una mujer que el Señor pues está preparando. Y para hacer la entrega de la muñeca, vamos a darle gracias en primer lugar a Ana Guadalupe Lemus, y esto lo va a entregar Laura Stephanie Lemus. Así que Laurita va a pasar para hacer entrega de una muñeca. Que los recuerdos de tu niñez se guarden como bellos tesoros en tu corazón, y que en esta nueva etapa que entras esté llena de amor y de alegría. Feliz cumpleaños, felices 15. Gloria al Señor. De una niña a una joven, atrás quedó una etapa, todo un historial donde hemos sido testigos, ¿verdad?, de
de que la gracia, el amor y la bondad del Señor han estado con Marilyn durante todo este tiempo. Seguimos adelante con el programa. Van a ser colocados unos zapatos, los cuales van a ser entregados siempre por Ana Guadalupe Lemus, y en esta oportunidad representada por Wendy Carolina Cruz, su hermanita. Ella es la que ha estado al frente de toda esta organización, hermanos, junto con sus papás. Así que en este momento ella va a colocar esos zapatos. Sí. Marilyn, que Dios te bendiga, que cumplas muchos años más y que en el nombre de Dios todos los deseos de tu corazón, Dios te va a ayudar para que se puedan cumplir. Te quiero mucho. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Seguimos leyendo la palabra. Proverbios capítulo 3, versículo 13 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comprar con ella. Largura de días está en su mano derecha y en la izquierda riquezas y honras. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus verdades son paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan manos, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría, dice la palabra, fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia, y con ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocíos los cielos. Hijo mío, no se aparten de ti estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces entenderás por el camino, andarás confiadamente, y tu pie, dice la palabra, no tropezará. Marilyn, si usas tus pies para dirigirte al Señor, la promesa es que el Señor va a estar contigo siempre. Tenemos un último elemento esta tarde. Vamos a hacer pasar a sus padres. Ellos van a entregar un anillo. Ese anillo también, Marilyn está agradecida también por la vida de Ana Guadalupe Lemus, porque pues ella ha sido de gran bendición esta tarde, y el anillo va a ser puesto por su papá, hermano Raúl Ernesto Cruz Acosta. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde, ya casi noche. Para nosotros, verdad, es un privilegio, y nos honran con su presencia.
Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque también ustedes, ¿verdad? No nos han dejado solos. Primeramente Dios. Dios nos ha ayudado y ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y fíjese que he hecho un listadito por aquí porque yo soy algo olvidado. Fíjese que le quiero dar gracias a Dios primeramente al que vive y permanece para siempre, que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que ha hecho todo esto y que también, verdad, le ha puesto en el corazón a un grupo de hermanos. Dios me les bendiga, Dios les va a multiplicar mucho. En la niña, tía Lupe, nosotros le decimos de cariño. Ella pues también nos ha ayudado muchísimo. Dios la bendiga donde quiera que ella esté con sus hijos. Y también quiero darle gracias a Dios y a los hermanos, a nuestro pastor William López, a nuestra pastora, a nuestra hermana Flor, ¿verdad? Y sus hijos, a Wilman y a Marbeli. También a Jesús y a Mayra, que están aquí también. Jenny Lisette y también a Nelson. A Karina Valencia y a Matute. A Karina Umaña. A Gladys Torres, que ella es mi suegra. A Arely de López, ella es mi cuñada. Y a Ana Guadalupe Lemus y hijos. Gracias, hermanos. Dios les va a multiplicar por todo lo que ustedes hacen. Por las personas, yo sé que Dios les va a multiplicar todo, hermanos. Nuestro hermano también, a todos los que también nos han ayudado con las niñas, Dios me les bendiga, ¿verdad? Las que han acompañado, han venido personas desde muy lejos, desde aquí a la aldea Bolaños, nos trajeron también una niñita que participó en esto. Y también a todos ustedes, hermanos, que ha sido posible esto, ¿verdad? Así es de que les agradezco en el nombre del Señor, hermanos. Y también en esta tarde le quiero decir a Marilyn, verdad, de que para nosotros, como sus padres, mi esposa y yo, estamos agradecidos con Dios por tu vida. Te amamos en el Señor y que eres también nuestra hija. Y la oportunidad que nos ha dado como tus padres de poderte enseñar el camino de Dios. También a los pastores, a los líderes, a nuestros hermanos líderes que vieron crecer a esta niña que está aquí. Y pues estamos agradecidos con el Señor por ti, te amamos, te queremos mucho. Y lo único que te podemos decir es que busques el camino de Dios, que nunca te apartes, como decía la palabra, y que busques a Dios con todo tu corazón. Así es de que en esta tarde voy a hacerte entrega de este anillo. Y pues también en representación de la niña Lupe, tía Lupe. Amén. Bueno, va a ser colocado ese anillo, hermanos. Y también pues el anillo es un símbolo de amor, ¿verdad? De compromiso. Esperamos que Marilyn pues pueda guardarse para también pues sus papás, la iglesia. Y que si el Señor le permite, pues un día, contraer matrimonio, ese anillo pues pueda ser sustituido, siempre como un pacto, un compromiso de ella hacia Dios, hacia sus padres, hacia la iglesia. Así que gloria a Dios. Aleluya, bendito Dios. Voy a invitar a los líderes, amados hermanos. Vamos a orar por la vida de Marilyn. Hermanos, pueden pasar adelante, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero aprovechar la oportunidad que está aquí también mi hermano William, mi hermana Marta. Honrenlos con su presencia aquí adelante, hermanos. Vamos a orar por la vida de Marilyn. Gloria al Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar de pie todos, hermanos. Quiero que bendigamos todos a esta niña, ¿verdad? Esta joven, porque ya ahora pasa una etapa de juventud
donde el Señor pues que siga preparando su vida. Pongámonos de pie todos y levantemos nuestras manos. Levante su mano derecha hacia donde está ella, hermano. ¿Cuántos quieren bendecir la vida de Marilyn en esta preciosa hora? Oh, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Nuestros corazones. Sí, Señor. Insaciable. Sí, Jesús. En el nombre de Jesús. En esta hora, Padre. Encomendamos a ti, Señor. Tú eres el único, Señor, quien puede ayudar la vida de Marcos. Bendícela, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Protégela, Señor. Toda adversidad, Señor. Toda situación, Padre, que se venga. En el nombre tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Jesús.
su amor. Gracias, Jesús. Confiamos. Gracias, Señor. Hay descanso en Él. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo, hermanos? Amén. Aleluya. Hermanos, ¿cuántos quieren escuchar hablar a la cumpleañera esta tarde? Amén. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Yo le doy gracias primeramente a Dios porque me dio un año más de vida. Y le doy gracias a mis padres porque me lo han celebrado. Y a ustedes por estar aquí. Gracias por asistir. Yo nunca pensé tener una fiesta así en grande con mi familia y amigos. Y por eso le doy gracias a Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a estar de pie de nuevo y vamos a presenciar su salida. Luego va a poderla saludar aquí en este lugar. Pero recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido, como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. No sepas que yo me levanto por ti, que a veces si te falta algo no puedo dormir, que me asusta cómo el mundo vive el día de hoy, y mi anhelo es mirarte siempre en bendición, como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Hermanos, ha llegado el momento para los que se preguntan dónde poder depositar el regalito. Aquí está, hermanos, la cajita donde puede depositar su sobrecito si no lo ha hecho. Y aquí ahorita, hermanos, vamos a cantar y mientras cantamos pasamos a saludar a la quinceañera. ¿Les parece, hermanos? Así que levantémonos de ahí donde estamos y vamos a pasar a saludar a nuestra quinceañera en esta tarde. Gloria a Dios. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Aleluya. Que Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños. Que Dios te podemos pasar, hermanos. Tenemos larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor y paz al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, feliz. Estamos contentos porque tú cumpliste un año más. Que Dios te bendiga toda la vida. Estamos contentos porque tú cumpliste un año más. Que seas tú feliz cumpleaños.
debo andar, te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor y paz, al fin de otro año hermoso, desde mi Dios llega. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad, te dé muy larga vida, salud, felicidad. Estamos contentos porque tú cumpliste un año más, que Dios te bendiga toda la vida. Estamos contentos porque tú cumpliste un año más, que sea muy feliz, que sea muy feliz, que sea muy feliz. Venimos todos con alegría para desearte felicidad. Hoy hasta el cielo se ve más claro, las estrellitas brillando están. Hoy que es el día de tu cumpleaños, stop.